Estamos ahora en la central hidroeléctrica de Barrosa, en el río Barrosa, un afluente del río Cinca, aguas arriba de Bielsa. En esta mini central de Barrosa vemos cómo el río Barrosa es derivado en su totalidad. Vemos aquí el muro de la presa, luego lo veremos por el otro lado. Y a este lado del muro el río es derivado totalmente. Se dirige toda su agua hacia la mini central. Es el edificio que podemos ver ahí atrás, ¿vale? Sin embargo, desde aquí abajo vemos que el río está seco. La presa se lleva todo el caudal del río. Fijaros el cauce totalmente seco. No podemos olvidar que una concesión de aguas está sujeta a unas condiciones, como son el mantenimiento del caudal ecológico por debajo de las mismas. Vemos un incumplimiento sistemático de estos caudales ecológicos. Hay que saber que el caudal ecológico tiene prioridad sobre el agua que deriva una concesión. Aparte de dejar un escasísimo caudal por debajo de la presa, esta mini central hidroeléctrica de Barrosa tampoco cuenta con un paso para peces. En momentos de gran caudal, los peces se encuentran con esta presa que es absolutamente insalvable para ellos. La cantidad de energía que se produce con este caudal que se deriva, los vatios que se producen, son tan pocos que el beneficio que producen es insignificante frente al terrible daño que hace esta detracción de agua en el ecosistema fluvial, dejando un río casi seco. La verdad es que en una balanza los beneficios no son suficientes para justificar este deterioro ambiental tan grande. Lo que importa, lo que realmente limita a la vida en un río, es la mínima cantidad de caudal que tiene ese río a lo largo del año. Con que tengamos un caudal tan bajo, tan escasísimo como este, casi inexistente, simplemente 2 semanas, una semana al año, esa semana te está marcando la vida que puede mantener el río. Por lo tanto, hay que ser exhaustivos a la hora de cumplir los caudales ecológicos para asegurar, pues, la supervivencia de los peces y de toda la vida asociada al ecosistema fluvial.